En esta segunda parte del programa vamos a repasar un documental, es mucho más largo, nosotros vamos a hacer una edición para adaptarla a nuestro programa, que es un material magistral, sobre todo para aquellos que trabajamos en comunicación y nos interesa dar a conocer lo que sucede atrás del titular de un diario, atrás de una noticia inventada y esa propalación prácticamente infinita y podemos decir invencible por momentos de las noticias falsas. ¿Por qué digo invencible? Porque si efectivamente hoy un chico, una chica de 21 años no se quiere vacunar porque dice que no sabe que tienen las vacunas, es porque ha logrado el objetivo, la noticia falsa. Ese maltrato a la ciudadanía, esa burla permanente a la inteligencia que son las noticias falsas, pero que tanto calan en la media imperial y en todos los medios que obviamente siguen esa línea bancaria, esa línea empresarial de transformar a la comunicación en una mercancía. Este material está magistralmente realizado, tiene un laburo muy cuidado de fotografía, de manufactura. Es realmente para nosotros muy importante compartir con ustedes esto que se llama la dictadura del algoritmo. ¿Qué es la dictadura del algoritmo? El 16 de diciembre, a partir de las 8 de la mañana, si vamos a tener un horario específico de inicio, se va a durar este sábado. Es estupendo porque imagínate, están en la casa ya con el sábado ahí, no sabemos qué ir a buscar. Previo a la irrupción del escenario digital en este país. Sin el internet no se podía hacer lo que estamos haciendo ahora de ninguna manera. Cuando no conocía lo que eran las redes sociales, simplemente yo me conectaba y veía pocas cosas. Pensé que eso, no sé, como era algo nuevo, pensé que era de la vida personal de uno, de subir fotos. Muchos jóvenes que a lo mejor no teníamos cercanía, no nos conocíamos, nunca habíamos dialogado, con la opción de las redes nos hemos conocido, hemos intercambiado ideas, hemos creado proyectos, hemos creado grupos de debate. Ya uno comenzó a hablar directamente sobre diferentes temas, debatir con personas que estaban al otro lado del país. Puede ser la moda, puede ser la música, puede ser la literatura, puede ser la política, puede ser la ideología. Agrupa a millones de personas que de otra manera no hubieran tenido comunicación entre ellas. Se ha producido un cambio en la forma de comunicarse de la gente y que ese cambio está muy asociado, por supuesto, al desarrollo de internet en nuestro país. Los celulares son, por excelencia hoy, la vía más masiva de comunicación, por donde la gente pone contenido, recibe contenido y se convierte a su vez en una plataforma no solamente de comunicación de voz, sino de comunicación de video, de datos, de multimedia. La sociedad cubana está hoy totalmente pendiente de lo que pasa en internet. Tú no puedes decir que no le llega porque no está, porque le llega a través del más joven, de la familia. Las redes sociales llegó a todos nosotros y a muchos de nuestra generación un poco tarde. Y creímos que quizás era un elemento alternativo o temporal. Nosotros estamos empezando a lidiar con las redes sociales. Yo estaba compartiendo con personas, pasando un rato súper agradable, y a veces se enajenan del momento de pasar el rato agradable para proyectarlo en las redes sociales. Estos espacios virtuales complementan la vida, pero no sustituyen la vida. Casi siempre la imagen que uno proyecta en las redes sociales es como cree que debería verse, ¿no? Como le gustaría que los demás le viesen, ¿no? Generan una vida virtual y por tanto alimentan la autoestima de los sujetos, las relaciones de los sujetos. Facebook no genera una comunidad, genera burbujas de confort. Las redes sociales toman su nombre porque hay una teoría sociológica anterior que es la teoría de las redes sociales. Una de sus características es la homofilia. Yo me suelo relacionar con personas iguales a mí para evitar que mi autoestima se vea lacerada. Eso es un principio de las redes sociales, un principio psicológico. Esos mismos principios van a las redes sociales y esos mismos principios se construyen los algoritmos de las redes sociales. Por ejemplo, los algoritmos de Facebook. Cuando usted se mete en una red social, Facebook en este caso, Twitter, el que sea, usted está dando datos privados de su personalidad.
Me llamo fulana de tal, soy periodista, estoy casada, me gusta Silvio Rodríguez. Las personas intelectuales que les gusta la música de Silvio Rodríguez se suelen relacionar con personas intelectuales que les gusta por lo menos algo parecido a Silvio Rodríguez. Si no le gusta Silvio Rodríguez, les gusta la trova. Es decir, una serie de datos que lo que usted le está diciendo a una máquina o a sistemas muy potentes de inteligencia artificial, ¿quién es usted? Por eso Facebook sabe muy bien y te dice, quizás tú conozcas a esta persona. A veces uno dice, me están leyendo la mente. No te están leyendo la mente. Tú la estás hablando, tú la estás diciendo con tus hábitos de uso de la red. Y entonces a partir de ahí te van conformando un mensaje. Y no hay que pensar que detrás de eso hay una mente maquiavélica concreta. Estos son algoritmos que sencillamente van viendo ese comportamiento tuyo y van conformando un contenido para que sea para ti. Un algoritmo no es una fórmula matemática per se, es como una receta de cocina. Es una serie de pasos que alguien con una ideología programa. A más B más C es igual a D, o esta acción más esta otra acción genera una tercera acción. Y cuando usted está en esa burbuja y alguien comenta algo que no le gusta, usted lo que hace es bloquearla. Con lo cual usted le está diciendo al algoritmo que es A más B menos C. Si dentro de esa burbuja, que ya empieza a aparecer los filtros de quizás conozcas A, ahí también cuando usted acepta uno u otro, está también dando rasgos de su personalidad, de sus intereses, o sea, de esos amiguitos tuyos, o estos supuestos amiguitos, ¿no? Te da un placer muy, muy instantáneo, muy rápido, el like, el comentario, la alabanza fácil. Si tú no pones una foto del día y uno, con una frase de hoy el día es luminoso y voy a vivir, pero además si lo pones en inglés con una frase corta en Instagram, y no eres poeta, no eres escritor, pero eso es de alguna manera sexy o de alguna manera te conecta con la gente. Y sobre todo vende una imagen de ti, que es lo que tú quieres proyectar en las personas. Y por tanto, hay quien está todo el tiempo pegado al teléfono, le dieron like, quién comentó, quién compartió. Va marcando un supuesto consenso social que además es aparente. Ocurre una ilusión de que yo conozco a la gente. Fíjate cómo actúan estos algoritmos. Tú de pronto planteas una opinión y te empiezan a llegar comentarios, posts, como le dicen, de otras personas que a lo mejor tú nunca habías visto en tu página de Facebook, pero personas que están repitiendo el mismo mensaje para crear un efecto rebaño. Yo no soy el único que piensa así. Mira cuánta gente piensa igual que yo. Por lo tanto, yo debo tener razón. Cuando hay tanta gente que piensa lo mismo, yo debo tener razón. Y de ahí la complejidad de estos algoritmos, porque lo que hacen es verdaderamente aislarte, generar una cámara de eco, que es eso, donde unas solas ideas rebotan, no permiten la entrada de otros puntos de vista, y bueno, se generan todas estas escenarios que son muy propicios a la desinformación. Y entonces, mensajes que pueden ser, o mensajes que pueden tender a un análisis más racional o de otro tipo, de esa misma realidad, a mí no me aparecen con la misma frecuencia, me aparecen solo aquellos que reafirman mi mensaje. Es lo que los expertos llaman sesgo de confirmación. Si usted habla mucho de una cosa, de eso sencillamente le va a poner mucho más. La gente tiene la percepción de que ese es el sentido común, que eso es lo general, cuando en realidad está gravitando en esas burbujas. Pero te genera la percepción de que tú estás hablando con muchas personas a la vez, sobre todo si tú vienes de una cultura analógica cuyas referencias y paradigmas tienen que ver con los medios de comunicación masiva, donde hay un emisor con muchos receptores. Y aquí no es así. A mí me asombra muchas veces estudiantes nuestros que han pasado toda una carrera y han recibido decenas de horas de marxismo, de historia de Cuba, etcétera, etcétera. Después tú lo ves en las redes repitiendo ingenuidades asombrosas. Yo quiero estar en la línea de la corriente, de lo popular, y ser popular en determinado entorno, y ese entorno hay un suceso significativo del que todo el mundo habla, no importa si yo tengo un vínculo con ese suceso o no, lo que importa es que la gente piense que yo tengo un vínculo, por tanto yo lo publico. Hay personas que tienen una posición más segura de sí misma, más firme, y hay personas que son, digamos, más gregarias, ¿no? O sea, más conducidas, más opino en dependencia de por donde vaya la opinión generalizada. Las personas en redes se van por el criterio que esté más popular. O sea,
por lo que más esté mediando en las redes. Si las redes, los artistas, lo que sea, están defendiendo esa postura, están defendiendo eso, todo el mundo se va por ahí. Entonces nadie quiere dar la contra. O sea, la gente tiene miedo a ser aislada de lo que considera que es el contexto social o que habla la mayoría.